godziną. Proszę. To pan jest kompozytor? Tak. To chodź, zagrasz pan coś różnego. Ale jest ja... Pan chodź, pan, chodź. O Boże, wiesz, nie ma Boga, kocham. Zdejmijcie to świństwo, obrzęczy strasznie. Wiecie, najlepiej na komparsidę, czy coś w tym guście. A. W tym roku mieliśmy okazję na festiwalu Mar del Plata widzieć dużą próbkę kina polskiego, moim zdaniem z jego najlepszego okresu, czyli z lat... Yo me acuerdo con fervor y con alegría la época del 60 y del 70, en que por año se estrenaban entre 12 y 15 películas polacas. Y nosotros aprendimos cine viendo cine polaco, los maestros del cine polaco. El cine polaco es una de las cinematografías más conocidas para el público argentino, sobre todo en la década del 50, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Nos llega a las fibras más íntimas y lo que más me ha llamado la atención, que han pasado 50 años y no ha perdido nada, tiene la misma fuerza que cuando se filmó. Está tan bien filmada, llega al corazón y pienso que este cine no muere, por más explosivos y cine norteamericano. Baida presenta y resume la historia de Polonia en el cine, desde películas inmortales y grandes clásicos hasta Catín, que vuelve su mirada nuevamente al fantasma de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El cine de los años 60, esas películas como Cenizas y Diamantes y otro tipo de películas, directores como Polanski y otros que tienen ustedes, que es un lujo de aquellos años 60. Es y será un lujo siempre. Películas de guerra hay miles, pero películas que hablen de la tragedia del ser humano y de la tragedia de la persona en el contexto de la guerra, hay pocas. Y hay pocas que sobre todo lo hagan con la poesía, la inteligencia y el lirismo que lo hicieron estas, ¿no? Entendimos que esos personajes vivían una situación de amor, de odio, de pasión, de trabajo, de familiar, que coincidía con nuestro sentir. Un cine que va a la esencia de ciertos problemas existenciales. Y uno ve películas como, en este caso, La Pasajera, que yo acabo de ver, y es como, wow, un cine que te deja sin aliento porque toca como temas esenciales, ¿no? Como que va al hueso de una cuestión y se mete, digamos, sin anestesia en el corazón, ¿no? I myślę, że to jest siła polskiego kina. To jest to, co widzieliśmy na przełomie lat 50. i 60. i to jest to, co obecnie w kinie polskim jest najmocniejsze. Także mam nadzieję, że to, co widzieliśmy dzisiaj, czy w tym roku, przez te dwa tygodnie na festiwalu w Mar del Plata, to jest taka przygrywka do pokazania polskiego kina lat ostatnich. Jeśli chodzi o współczesne kino polskie, które myślę, że doskonale by się mogło tutaj sprawdzić na tym gruncie, no bo tak naprawdę jest nieznane, a myślę, że gdzieś tam ma coś wspólnego z tym nowym kinem argentyńskim. Bueno, viste, uno vive de flashes de recuerdos. Y este fue un flash inolvidable. Exactamente.